Amigo televidente, ¿qué tal? Dear televiewers, hello. De nuevo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. We call again a youth Christ around the world. En este momento damos lectura a las escrituras. We give reading the Holy Scriptures. Y la misma se encuentra en el libro de los Efesios, capítulo 6. It's found in the book of Ephesians, chapter 6. Del verso 1 al 18. Verse 1 to 18. Efesios, capítulo 6. Ephesians, chapter 6. Del verso 1 al 18. Verse 1 to 18. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, leemos la palabra de Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez y de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Review the word of God and Father, Son, and Holy Spirit. Children, obey your parents in the Lord, because this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may have a long life in the land. And fathers, don't stir up anger in your children, but bring them up in the training and instruction of the Lord. Slaves, obey your human masters with fear and trembling, and in sincerity of your heart, as to Christ. Don't work only while being watched in order to please men, but as slaves of Christ, do God's will from your heart. Render service with a great good attitude, as to the Lord and not to man, knowing that whatever good each one does, slave or free, you will receive this back from the Lord. And masters, treat them the same way without threatening them, because you know that both there and your master is in heaven, and there is no favoritism within him. Finally, be strengthened by the Lord and by his vast strength. Put on the full armor of God, so that you can stand up against the tactics of the devil. For our battle is not against flesh and blood, but against the rulers and the authorities, against the world powers of this darkness, against the spiritual forces of evil in the heavens. This is why you must take up the full armor of God, so that you may be able to resist in the evil day, having prepared everything to take your stand. Stand therefore with truth like a belt around your waist, righteousness like armor on your chest, and your feet sandaled with readiness for the gospel of peace. In every situation, take the shield of faith with it. You will be able to extinguish the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is God's word. With every prayer and request, pray at all times in the Spirit. Stay alert in this with all perseverance and intercession for the saints. Amen. Vamos a orar en esta hora. We'll pray. Dios Padre nuestro. Father. Gracias te damos. Thank you we give. Por tu amado Jesús. For your beloved Son Jesus. Gracias por tu amor. Thank you for your love. Tu bondad y misericordia. Your bond and mercy. Gracias por darnos el privilegio. Thank you for giving us the privilege. De poder compartir tu palabra. To share your word. De ser hacedores de ella. To be doers. Te pedimos que sea con cada televidente. I ask to be with every televiewer. Cada persona que está escuchando tu mensaje. Everyone listening to the message. Bendícelo, Señor. Bless them. Llénanos de tu Espíritu Santo. Fill them with the Holy Spirit. Cada día más, Señor. Every day more. Te decimos que te necesitamos. We say that we need you. Sin ti nada somos, Señor. Without you we're nothing. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Por tu Espíritu Santo. For your Spirit.
Recibe la gloria. Receive this glory y la honra. And the honor. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Oramos. We pray. Amén. Amen. Amén. De nuevo encontré su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Welcome again, Youth Christ around the world. Es para mí un privilegio presentarles a nuestros panelistas hoy. It's a privilege and honor to present our panelists today. Amén. Dios le bendiga. Por aquí esta servidora, Albania Heredia. May God bless you as your servant, Albania Heredia. Bendición a mi nombre, Jorge Ramón. May God bless you as your brother, George Ramón. Dios le bendiga a su hermana Mayra Saquic. May God bless you as your sister, Mayra Saquic. Bien, hoy nuestro tema central que tenemos es central theme we have today is la responsabilidad de los padres. The responsibility of the parents. Es importante entender, amigo televidente, it's important to understand, the televiewers, cuál es la responsabilidad, what's the responsibility, que Dios ha delegado sobre los padres, that God left over the parents, para con sus hijos, for their children. También tenemos algunas cuantas preguntas, we also have a couple questions, y dos cartas que nos han llegado, and two letters that came, con la ayuda del Señor, with the help of God. Bien, pero antes queremos preguntarle a nuestros hermanos hoy. First, we want to ask our brothers and sisters. ¿Qué usted entiende por la palabra responsabilidad? What do you understand by the word responsibility? Amén. Pues yo diría. She says. Que es un compromiso que tenemos. It's a commitment that you have. Es un deber. It's to do. Que tenemos que hacer. What you have to do. Ejecutar. To execute. Accionar. React. Todos los días. Every day. Dios nos ha dado el privilegio, God gives us the privilege, de tener hijos, to have children, y somos padres, and your parents, y tenemos un compromiso, and you have commitment, delante de Dios, in front of God, como hijos de Dios que somos, as children of God you are, de la responsabilidad, out of responsibility, de instruir, to instruct, a nuestros hijos, the parents, en el caminar con Él, in the walk with Him. Amén. Amen. Entendemos también la palabra de Dios. What we can understand by the word of God. O la responsabilidad. Or responsibility. A Dios primeramente. To God first. Eso nos lleva entonces a un compromiso. It takes us to a commitment. A poder nosotros ejecutar todo lo que nos, el mandato que Dios nos da. To execute everything God's commands. Que es instruir a nuestra familia. It's to instruct the family. Pero la cual no lo estamos haciendo. And what you're not doing. Entonces, esa es una responsabilidad. It's a responsibility. La tenemos todo ser humano. Every human being has it. Para presentarle una familia. To have a family. Gloriosa. Glorified. Limpia. Clean. Sin mancha. Without stains. Sin arruga. Without. Delante de Dios. In front of God. Eso lo podemos entonces resumir. That's what we can resume. A una responsabilidad. The responsibility. Amén. Una responsabilidad es. A responsibility is. Cada persona tiene que estar responsable en una parte de su vida. Each person has to be responsible in one part of their life. Eso quiere decir que tienes que ser constante en lo que haces. Saying that you have to be constant in what you're doing. Si tú dices que tienes que hacer. If you say that you have to do. Cualquier cosa. Whatever thing. Tú lo tienes que hacer. You have to do it. Porque tienes que ser responsable. You have to be responsible. Así mismo la palabra de Dios. The same way the word of God. Tienes que ser responsable. You have to be responsible. En toda forma de nuestro Señor Jesucristo. In every way with Jesus Christ. En ponerlo a Él primero. To put Him first. Ser responsable en predicar las buenas nuevas de Él. Be responsible. Teach the new words of Him. No solo a la familia. Not only to the family. Pero también a los necesitados. But to the need. Con una responsabilidad. With a responsibility. Que Dios ha puesto en ti. That God put in you. Porque ser responsable. To be responsible. Es una gran palabra. It's a great word. Que no todo mundo lo puede hacer. That not all the world can do. Pero que todos. Everyone. Lo podemos hacer. Can do it. Tan solo. Only que confiemos en Dios, trust in God, y que seamos responsables con Él primeramente, be responsible with Him first, y luego con los demás, and then with the rest. Amen. 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 Gracias, hermanas y hermanos. Thank you, brothers and sisters. ¿Qué ustedes entienden por la palabra padre? Cuando se dice padres, ¿a qué se está refiriendo esa palabra? What do you understand by the word parents? Sí, pues, pastor, yo diría que padre. That parents. Padre en lo espiritual es nuestro Padre Celestial. Parents spiritually is the Celestial Father. También nosotros somos padres de nuestros hijos. We're also parents of children. Y como padre, uno tiene el compromiso de amonestarlo. You have the commitment. The commitment to help him. Padre es una persona que sufre. It's a person that also suffers. Que es amoroso. That's loving. Que es compasivo. Compassionate. Que tiene misericordia. That has mercy. Eso es ser padre. That's to be a parent. Amén. La palabra padre. The word parent. Es una responsabilidad también. It's also a responsibility. Porque nosotros como padres tenemos el deber. As a parent you have. Y la obligación. The obligation. De enseñar a nuestros hijos. To teach our children. De criar a nuestros hijos con un... para un buen camino. To teach our children a good path. Para que no
el día de mañana no tomen decisiones incorrectas. For the day of tomorrow not to take a wrong decision. Así como nuestro Padre Celestial, our Celestial Father, mandó a su Hijo, sent his only Son, para que nos diera salvación, to give us salvation, con esa misericordia, with that mercy, así tenemos que ser nosotros. That's what we have to be. Crear nuestros hijos and believe in en way. El temor de Jehová, in the fear of the Lord, en la paciencia, in the patience, en tener esa misericordia como nuestro Padre lo tuvo con nosotros, to have that mercy that He has with us and with our fathers, y enseñar a nuestros hijos, and to teach our children, el bien y el mal, the good and bad. Porque padre, because parent, como dicen por ahí, as they say, no solo el que engendra, it's not only the one that también birth, es el que cría, but the one that creates. Y cómo tú estás criando a tus hijos, how do you create your children? Que sea conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Be according to the will of God. Conforme a la voluntad que Dios quiere. According to what God wants. Que tú creas a tus hijos. How to create your children. Amen. Amen. Sí, la pregunta es qué significa la palabra padre. The question is what does the word parent mean? Lo podemos resumir en diferentes formas. You can resume it in different ways. Primero podemos colocarlo como maestro. First you can put it as teacher. Como guianza. As guider. Como instructor. Instructor. En muchas formas se puede definir la palabra padre. In many ways you can define the word parent. Aparte de la responsabilidad que lleva. Behind the responsibility that they have. Porque el que tiene que instruir a su familia. The one that can instruct the family. Tiene que guiar a la familia. He needs to guide the family. Tiene que ser responsable con la familia. He needs to be responsible with the family. Y es un sinfín de definiciones lo que significa la palabra padre. It's many definitions what the word father can mean. Amén. Amén. Gracias. Tenemos a la primera pregunta ahora de la persona que nos han hecho. We have the first question of the first person to ask. Y es precisamente una madre que nos hace la pregunta. And it's a mother to ask a question. Ella quiere saber. She wants to know. ¿Hasta dónde tienen los padres límite para educar a los hijos? How far is the limit to educate a child? Ella lo dice porque el departamento de la familia. The Department of Family. Se mete cuando ellos tratan de corregir a sus hijos. They interfere when they try to correct a child. Y hasta se lo quitan. And take them away. Ella dice que le quitaron uno. They took one away. Ella tuvo que poner abogado. Got to put a lawyer. Para que se lo den de nuevo. To give it back. Y se lo dieron. And they gave it. Ahora ella quiere saber hasta qué límite ellos pueden educar en sí a sus propios hijos. Now she wants to know how far she can educate the child. Amen. Gloria al Señor. Glory to God. Como padre uno nunca termina. As a parent you never end. Porque aún siendo ellos viejos, ellos vuelven donde uno. As being old, you return to being young. Y piden consejería. They ask for counseling. Y entonces, mientras estén en un techo con uno. Well, under the same house with you. Hasta los 21 años, que es como dice la ley. Until 18, as the law says. 21. Podemos ayudarlo a instruirlo. You can help and instruct. Después de ahí, pues, si ellos toman la decisión de salir de nuestros hogares. Then if they take the decision to leave the house. Pues ya es diferente. It's different. Pero sí el departamento de niños y familia. But the part of family and house. Ellos lo que hacen es que buscan el bienestar de los niños. What they do is to look for the good health of the cuidándolo child. Cuidándolo para que no sean maltratados. Taking care of them so they don't get abused. Porque hay hoy mucha violencia. There's a lot of violence. Y hay un desbarajuste dentro de la familia. There's a lot of problems within the family. Y los que sufren son los menores. And the ones that suffer is the minors. Y por eso este departamento. That's what the department. Toma la decisión. Takes the decision. De llevarlo a un hogar. Take it to a house. Donde el niño se pueda sentir seguro. Where the child can feel secure. Por eso como padre, that's why as a parent, tenemos que, como dice la palabra del Señor, as the word of God says, no desesperar a nuestros niños, not to get desperate, para que ellos no se rebelen en contra nuestra, to not rebel against, sino que sean niños y jóvenes obedientes, but to be obedient children. Amén. Amen. Amén. So, yo te tengo una pregunta. She asked a question. ¿Hasta dónde tú llegaste para corregir a tus hijos? How far did you go? Porque ellos no te van a quitar a tus hijos por cualquier cosa. They can't take away the children for a reason. Tuvo que haber maltrato infantil para que ellos te quiten los niños. There has to be abuse to take away the children. Hay que criarlos en la forma que Dios quiere, instruyéndolos. You have to instruct them in the right way. Pero para mí. But for her. Es mejor ser amiga primero. It's to first be a friend. Y después mamá. Then a mother. ¿Por qué? Why? Porque tu hijo tiene la confianza. Because your child has the confidence. Tu hijo tiene la confianza para decirte lo que le está pasando. Your child has the confidence to tell what you're saying. Y tú como madre. And you as a mother. Tienes el poder de Dios, tienes la guianza de Dios. You have the guidance of the Lord. Para aconsejarlos. To counsel them. Para aconsejarlos lo que está bien y lo que está mal. To counsel what's good and bad.
No es necesario pegarle. Not necessary to hit. No es necesario gritarle. Not necessary to yell. Es tan solo hablar. It's only to talk. Tener la comunicación primero con Dios. Have communication first with God. Primero ir a orar con Dios. Then go to pray with God. Y luego God. Sentarte con tus hijos. Then sit down with your children. Que Dios tome el control. That God takes control. Pero no es necesario llegar a los golpes. It's not necessary to get hit. Porque la protección al infantil es... Protection against minors. No te los van a quitar. They're not going to take it away. Por cualquier cosa. For any reason. Te los van a quitar. They're going to take it away. Si ellos saben que tus hijos están en peligro. If they know your children's in danger. Si tú los estás maltratando. If you're mistreating them. Pero confía en Dios. Believe in God. Y que sea Dios tomando el control. And that God be taking control. Y que sea Dios educando a tus hijos contigo. That God's educating the children you. Porque con Dios. With God. Todo lo podemos. We can do all. Y Dios. In God. Media vez tú pongas la semilla. Sometimes esa semilla del evangelio en tus hijos. The seed of gospel in the child. Será Dios y el Espíritu Santo. That's going to be God and the Holy Spirit. Corrigiendo. Correcting them. Corrigiéndolos en el camino. Correcting them in the way. Del bien. Of the good. Y el mal. In the wrong. Amén. Amen. Gracias hermanas y hermanos. Amén. Sí, entendemos también. What we understand. Que se la debe hubo una razón de la cual. There's a reason. Que sus hijos, el gobierno los haya quitado the government took them away. De su lado. Of your side. Pero hay que entender dos partes, madre. You have to understand two parts. Porque esa es la razón que usted envía la carta. What's the reason you send the letter? De buscar ayuda. To look for help. Los hijos nunca dejan de ser hijos. Children never stop being children. Siempre serán hijos. They'll always be children. Ahora hay que entender, madre, dos palabras muy importantes. You have to understand two words. Y lo menciona y lo da aquí en la palabra de Dios. And it mentions it there in the word. En la disciplina. Discipline. Y la instrucción a nuestros hijos. Instruction to the children. Quizá la disciplina que le dio a sus hijos. Maybe the discipline that you gave to children. Pudo ser en la forma a su manera. Maybe it's the way. De la cual provocó que esto entrara el gobierno en medio de esta relación de ustedes. To provoke the governor to interfere. Ahora bien, ¿cómo hay que instruir los hijos? Now how do you instruct the children? Dios nos enseña por su palabra. God teaches through His word. Que debemos instruirlo. We should teach. En amor. In love. Siempre en amor. Always in love. Para que encuentren entonces la respuesta a esta situación. Así que recuerde, madre, so remember, los hijos siempre serán hijos. Children will always be children. Amén. 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 Muy bien. Thank Gloria you. A Dios. Aleluya. Querida madre, ¿qué usted entiende por educación? Querida madre, ¿qué usted entiende por educación? Education. Ese es el punto clave. Key point. De acuerdo a su pregunta. According to your question. Porque de acuerdo a la palabra de Dios. According to the word of God. No hay límite. There's no limit. No importa cuántos años tenga su hijo o su hija. No matter how old they are. Es su responsabilidad. It's your responsibility. Primeramente de instruirlo cuando niño. To instruct them as a child. Ahora, ¿en qué instruirlo? And how to instruct ¿en them? Qué educarlo? How to educate them. Hay tres áreas que te debes There's saber. There's three areas you should know. Número uno. One. Debe en la salud. In the health. En la salud es el desarrollo y el crecimiento. And the health is to unroll and the growth. Tiene que ver con los alimentos. Elements. Tiene que ver con bañarlo, con alimentarlo. To feed and to bathe. Tiene que ver con el médico, el pediatra. The medic and the pediatric. La vacuna. The shots. Todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la salud. Anything that has to go with the health. Ahí está la educación. That's where education is. Segundo. Second. Tiene que ver con la vida moral. That's good with the moral life. Tiene que enseñarle a que sean unos buenos hombres o mujeres en el mañana. You have to teach them how to be good parents. A ser buenos ciudadanos. Be good citizens. Ser personas que puedan en sí representarlos a ustedes y representar la nación a los cuales son ciudadanos. To be a person to represent the country. Y en tercer lugar, que viene siendo el primero. In third place, being the first. Es el temor a Dios. It's the fear to the Lord. Deben tener el conocimiento de quién es Dios. Yeah, I should have the knowledge of who's God. Eso se llama la vida espiritual. It's called a spiritual life. Y ellos entonces crecen bajo ese ambiente. Then they grow up under that. Nuestros niños se desarrollan bajo cuatro medio ambientes. Your children grow up from under four areas. Primeramente, el ambiente del hogar. First, the house. Se ha dicho que los mejores catedráticos, the first cardiologists, los mejores profesores, professors,
son los padres. Is the parents. Se ha dicho que la mejor universidad, the best university, la mejor escuela, the best school, es el hogar. Is the house. Ya usted puede lo que está entendiendo. Now, do you want to los see padres son los mejores profesores. The parents are the best professors. Y la mejor escuela es el hogar. And the best school is the house. Ese es el primer medio ambiente donde se desarrollan nuestros hijos. That's the first place where your children are enrolled. El segundo medio ambiente, the second one, es la escuela. Is the school. ¿Por qué? Porque ellos pasan más tiempo en la escuela. Because they spend more time in school. Donde tienen maestros. Where you have teachers. Tienen instructores. And instructors. Que tal vez usted no sabe cómo están educando a sus hijos allí. Maybe you don't know how they're educating. Entonces es el otro punto que usted tiene que saber. That's the other part you need to know. Parte de su educación. Part of that education. Conocer quiénes son los profesores de sus hijos. To know who's the professors of the children. Tiene que reconocer decir qué clase de materia le están dando a sus hijos. You have to know what type of material to give. Esa es la parte de educación. That's the education part. Y el tercer medio ambiente, the third one, es la iglesia, is the church, o el templo, or the temple, donde usted lleva a sus hijos, where you take your children, a aprender las cosas de Dios, to learn the things of God, a respetar a Dios, to respect God, a compartir con otros hermanos, to share with our brothers, para adorar a Dios, to praise God. Y en cuarto lugar, fourth, que se desarrolla a nuestros hijos, where your children are, es en el vecindario, is in the neighborhood. Y ahí está el problema. That's where the problem is. Tenemos que conocer quiénes son los amigos de nuestros hijos. You have to know who the friends of their child is. Tenemos que conocer quiénes son los padres, los amigos de nuestros hijos. You know who's the parents of the child's friend. Y tenemos que saber el área donde vivimos nosotros. You need to know the area where you live. ¿Ve usted cuál es la educación? You see what education is? Cuando usted enseña estas cosas, when you teach these things, le está enseñando, you're showing, a tener un buen crecimiento, have good knowledge, una buena salud, good health, respetar las autoridades superiores, good respect to authority, y respetar en sí a ustedes como padres que son. And to respect you as parents. Entonces, como se le hizo la pregunta, ¿qué usted entiende por educación? As he asked the question, what do you understand by education? Ahora, ¿hasta qué límite? Now, well, to what limit? No hay límite. There's no limit. Ahora, lo que pasa es que muchos de los padres no educan. The most parents don't educate. Sino que abusan. They abuse. Entonces hay una confusión. There's confusion. En instruir. To instruct. En educar. To educate. Y en maltratar. And to mistreat. Creemos que estamos en los tiempos primitivos. We think we're in the primitive times. Que le hablamos a los muchachos dándole bofetada. We talk to children by hitting them. Quitándole todo lo que tiene. Taking away everything they have. Encerrándolo. Closing them. Y amenazándolo. And threatening them. Eso no es educarlo. That's not to. Eso es rebelarlo. That's to rebel. Eso es provocarlo a ira. Provoke them to anger. Y eso es lo que está pasando. And that's what's happening. No estoy diciendo que usted haga esa cosa. Not saying that you do that. Pero lo que estamos diciéndole es. What we're saying is. Que aprenda usted. We'll learn. A preparar las materias, to prepare the material, que va a enseñar a sus hijos. Or what you're going to teach your children. El maestro que no estudia la materia, the teacher that doesn't study the material, o las clases, or the classes, que va a impartir, that's going to show, los muchachos no van a aprender they're nada. Not going to understand anything. ¿Me está entendiendo? You understand. Y eso requiere ¿qué? Tiempo. That requires time. ¿Qué tiempo usted saca para educar? What time do you take out to educate? ¿Pasa usted mucho tiempo también en el trabajo? You spend a lot of time in the. Tal vez usted le compra tenis caro. You buy expensive tennis. Maybe usted le compra la ropa y todas esas cosas. Maybe you just buy too much clothes. Pero ¿de qué le sirve que le dé un celular de $800,000? What's the use of getting a person $1,800? Un tenis de la moda que le cuesta $400-$500. A $400-$500 shoe. Ellos no necesitan esa cosa. They don't need that. Eso es moda. That's moda. Y eso lo está pasando. And that's what's happening. Que no estamos dando lo que ellos necesitan. You're not giving them what they need. Sino lo que ellos quieren. Of what they want. Lo estamos mal educando. They're miseducated. Por eso tal vez se lo quitaron a usted. That's maybe that's why they took. Porque you tal vez usted se salió de los límites. Because you took out the limits. Porque hoy día los muchachos son muy, pero que muy desobedientes. Most of the generation's most disobedient. No quiero decirle mal criado. No, miscreated. Porque usted solo lo cría. Because you're the one who created. Entonces decir que usted no está dándole el concepto real de la educación. So you're not giving the real concept. Pero vamos a decirle que son rebeldes. But they're rebellious. Vamos a decir que son desobedientes. Disobedient. Entonces necesitan disciplina. Then they need discipline. Ahí es que está el punto. That's where your point is. La disciplina, querida hermana o amiga. Dear sister. ¿Y cómo disciplinar? How to discipline. Dice la Biblia. The word says. Que el padre que no disciplina a sus hijos. The parent that doesn't obey the children. Lo enseña a robar y a matar y a ser un bandolero. Teaches them to be robbers, killers, murderers. Dice la Biblia. Word says. No provoque a vuestros hijos a ira. Don't provoke your children to anger. Sino criarlo en disciplina. Create them in discipline. Y amonestación. And fear. Del Señor. Of the Lord. Entonces, ¿cómo hacerlo? How to do that?
si ellos desobedecen lo que usted le ha instruido, dígame bien. If they disobey what you do, usted no puede, you can, sin haber instruido, without instructing them, venir a corregirle. No, instruya primero. First instruct them. Si ellos violan, if they violate la educación, the education, entonces disciplínelo. Then discipline. ¿Está entendiendo lo que está el problema? Then you understand what the problem is. Que queremos disciplinarlo, they have to discipline sin antes educarlo. Without educating them. No le hemos enseñado lo que no deben hacer. What you can't do. Porque hay mucha gente que son rebeldes. Many people are rebeldes. Que usted le dice las cosas 50,000 veces. You say the things 50,000,000 times. Y vuelven a hacer después. And then they do it again. Entonces necesitan disciplina. Then they need discipline. Y eso es lo que el Señor dice aquí. And that's what Lord says en este here. Capítulo de Efesios que leímos a nosotros. In this chapter of Ephesians that we read. Y también Hebreo capítulo 12. In Hebrews chapter 12. ¿Entiendes? Que hay que disciplinar a los muchachos. You have to discipline the children. Para que crean entonces madurez. To be shown in maturity. Porque hay muchos niños que aunque tengan edad. There's many people that are at age. Aunque están grandes. Old, tienen mente de niño. They have a child. Porque no se le ha enseñado. Because they haven't no se le ha corregido. Not corrected them. Y por eso son bandoleros y sinvergüenza por allá. And that's why they have many problems. Entonces hay que disciplinarlo. You have to discipline. ¿Cómo disciplinarlo? How to discipline. Si ellos vienen de la escuela and they come from school, y tienen que hacer la tarea and they have to do homework, y no lo han hecho and they don't do it, no televisión no television, no internet, no internet, no celular, no cell phone, pero usted se sienta con ellos a hacer la tarea and do homework. Ellos tienen que hacerla. And they have to do it. Entonces, si no quieren, so they don't, viene la disciplina. Discipline comes. Ni van para el cuarto. They don't go to the room. Ni van a salir. Or outside. Vengan ahora a hacer la tarea de la casa. Vamos a limpiar la casa. Vamos a lavar la ropa. They're gonna do the chores. Debe. Vamos a lavar la ropa. Vamos a planchar. They're gonna wash. A sacar la basura. Take out trash. Hacer la cama. Do the bed. Debe. Ellos van a hacer una cosa que no la hacen, pero van a aprenderla. That they don't do, but they learn. Pero no la meta al cuarto. But don't shove no le quite la cosa. Don't take away the porque things. Si usted ve esa flor ahí. You see that flower. Si usted la quita, if you take it away, ¿qué se queda ahí? What's vacío. There? Un vacío. Y eso le va a llevar a qué? And what's gonna take them? A ser ocioso. To be a llamar la atención. Call a romper la cosa. A gritar. Yo. Y hacer billetes. And do other things. No. Si le das un vacío, no. If you give him empty, ponga a hacer un trabajo. Put them work. Frutífero. A limpiar. To clean, a planchar. A lavar. A botar basura. And to do other things. Enséñale una tarea. And to teach him how to do it. ¿Está entendiendo lo que es disciplina? Do you understand what discipline is? Eso es lo que dice la palabra de Dios. That's what the word of God says. Bueno, no tenemos tiempo porque tenemos unas cuantas preguntas más. We have a pero few de suma importancia. Si usted quiere, that's very mande a buscar go send por el correo email. Esta conferencia titulada La responsabilidad de los padres. The conference titled The Responsibility. Yo se la voy a regalar, no tiene que pagar nada. He'll give it to you for la free. Tenemos, entiende, y se va a dar. He'll give it. Así que escriba a Juventud para Cristo. Write to Youth to Christ. Apartado de correo. Pew Box. 1254. 1255. Lawrence, Massachusetts. Lawrence, MA. 01842. 02183. 42. 42. Repetimos. Repeat. Juventud para Cristo. Youth to Christ. Apartado de correo. Po Box. 1254. 1245. Lawrence, Massachusetts. Lawrence, Massachusetts. 01842. 01245. Y diga, necesito esa conferencia de la responsabilidad de los padres. In the conference of the responsibility of the parents. Pero recuerde, no hay límite. There's no limits. Usted tiene que continuar educando, enseñándole y ayudándole. You have to continue educating. Dios me le guarde mucho. May God bless you. Bien, tenemos una carta. There's a letter. En esta carta, este señor nos escribe. This person writes. Él dice que muchas veces él está hablando con su esposa. Many times he's talking with the wife. Para educar a su hijo que tiene de 3 años de edad el niño. To educate a child that's 3 years old. Y cuando él quiere corregir al niño, well, that's correct. La madre, la esposa de se mete de por medio y le dice, tú no tienes que decirle nada porque yo duré 9 meses con él y no fuiste tú. Then he interferes and says that she had him 9 months in the stomach. Yo le digo a ella que ella no lo hizo solo. She didn't make him by himself. Sino que yo también puse en él. She made the child. Y que parte de mí. And part of him. Entonces yo quiero saber. He wants to know. ¿Hasta qué parte con ella yo tengo que saber para educar a nuestros hijos? Porque ella no me permite. Ella dice que es de ella y de ella y de ella y que nadie más tiene que meterse con ese niño. How do you educate a child if they don't even let you educate it? Amén. Bendiciones, varón. Blessings. Muy importante poder entender algo lo que significa el matrimonio. It's very important to understand what matrimony means. Parece como que no lo están entendiendo ustedes. It's like you don't understand it. Porque en un matrimonio vienen los hijos. Because in a matrimony, children come. Y los hijos son la responsabilidad de ambos. And the children's responsibility of both. Y nadie tiene derecho. And no one has the right. A decirle al esposo o la esposa. To say to the husband or wife. De qué forma instruir o
educar a los hijos. How to educate a child. Porque ambos tienen la misma responsabilidad. Both have the same responsibility. Yo lo que veo es, what he sees, es tomar a alguien está haciendo un papel más que el otro. Someone's doing a bigger part than y one. Por eso que vienen estas situaciones. That's where these situations Pero come. Cuando los padres son responsables, when the parents are responsible, instruyen a los hijos, instruct the children, primeramente en el temor de Dios, first in the fear of the Lord, todo será diferente. Nadie se da cuenta. No one's gonna do notice, o nadie acusa al otro. Because no one accuses el que está haciendo. What was doing. Está muy correcta la respuesta de su esposo. The response is incorrect. De también él participó en este niño. He also created the child. También como usted madre participó también. As the mother also created. Porque fue su cuerpo que usó Dios. It was your body that God used. Para traer esta bendición de los hijos. To carry the child. Ahora bien, la palabra nos dice. Now the word says. Que como padres. As the parents. Tenemos que tener responsabilidad. You have to have the responsibility. Ambos. Both. Desde el momento que nació el niño. From the moment the child's born. Hasta que Dios le permita vivir en esta tierra. Until where God allows to live. La responsabilidad. Responsibility. La instrucción. The instruction. La educación. The education. Y sobre todo el amor. And above all the love. Tiene que ser igual. It has to be the same. Para si son tres o cuatro hijos, if four or five children, tiene que ser lo mismo. You have to do the same. Porque no puede haber una diferencia. This is because there can't be a difference. La palabra dice aquí en el libro de Efesios, in the book of Ephesians, Dios no hace excepción de personas. God doesn't make an exception o sea, to children. ¿Qué nos dice entonces cuando dice no hace excepción de personas? What does that mean when he doesn't make an exception to children? Que Dios nos ama por igual a todos. He loves us all the same. Y así nosotros como padres, that's why as parents, debemos de educar we should educate y amar and love. Y instruir instruct a nuestros hijos a child en el amor in love. Padre y madre. Father and mother. Amén. Amén. Primero antes que todo, first before all, nuestros hijos son prestados. Your children are loaned. Nuestros hijos, Dios nos ha dado el privilegio de prestarnos. God gave us the privilege to lend them. Nuestros hijos no nos pertenecen. Our children does not belong to us. Le pertenecen a Dios. They belong to God. Y ¿qué es lo que está pasando con ustedes? No, what's happening with both of you. Es una mala comunicación. Miscommunication. Porque si nos podemos pensar, el niño apenas tiene 3 años. If you think the child only is 3. Por la misericordia de Dios. By the mercy of God. Ustedes ya escribieron pidiendo ayuda. You wrote to ask for help. No hay que increpar. You can't undo. Y entrar en contienda. And go into fighting. ¿Quién hizo el niño? Who made the child? ¿O quién lo llevó en su vientre? Or who took it in the womb? Fue nuestro Señor Jesucristo. It was Jesus Christ. Que a los dos les dio el privilegio gave the privilege de ser papás. To be parents. Ahora es el turno de ustedes. Now it's your turn. De criar a su hijo. To create the child. De criar y hacerlo un hombre responsable. And to make it a responsible person. Un hombre educado. Educated person. Como dice, la escuela comienza de la casa. Who starts from the house? Y si ahorita el niño está viendo and the child's not seeing que hay conflictos entre papá y mamá, there's conflicts within the family, va a llegar un momento que no los va a respetar. It's gonna come to a time where they both va a llegar un momento que él va a copiar lo mismo que está viendo en casa. He's gonna copy the same thing he's seeing. Es el tiempo que ustedes hablen como pareja. It's time to talk as a marriage. Porque un matrimonio, because the matrimony ya no es una persona. It's not one person. Un matrimonio son dos. Matrimony is two. Y las decisiones and the decision se toman en conjunto. It takes for both. Las decisiones se toman en conjunto, la pareja. The decision comes with both. Y Dios. And God. Solo son ellos dos. It's only both. Nadie más se puede meter. No one else can get solo in. Nuestro Señor Jesucristo. Only Jesus Christ. Y hay que confiar en Dios. We have to confess. Y hay que llegar a esa comunicación and come como to pareja. The communication as marriage. Para que Dios tome el control de tu familia. For God to take control y tu of hijo. The family and your para child. Que el día de mañana. For tomorrow. Tu hijo sea un hombre de bien. Your child be a good person. Amen. Amen. Amén. Gloria al Señor. Glory to God. También dice la palabra del Señor que en el libro de Amós 3:3. In the book of Amos chapter 3:3. Andarán dos juntos si no se pusieron de acuerdo. Can two go together if they're not in agreement? Es muy importante el acuerdo. It's important to be in agreement. Porque el único que está siendo maltratado. The only one being mistreated. Es el niño. Is the child. El niño es como una esponja que absorbe todo. The child's like a sponge that absorbs everything. Y en el mañana. And tomorrow. Por eso que vemos tantos niños. We see a lot of children. Que matan, que están en odio. That do a lot of things. Porque ellos no recibieron el apoyo cuando pequeños. Because they did not receive support when they were a child.
Y la palabra del Señor nos dice en And el the word libro de Salmos 127. And the word of God says in Psalms 125. Si Jehová no edificare la casa, If the Lord doesn't edify the house, en vano trabajan los que la edifican. in vain the workers work. Es decir, que nosotros como padres As parents, tenemos que dar un ejemplo. Let's give an example. Porque lo que uno siembra hoy, Because what you sow today, mañana nuestros hijos van a hacer lo mismo. tomorrow your children can do the same Pero thing. ¿qué ejemplo tú le estás dando? What example are you giving? Como padre, uno no puede decirle al otro You can't say to another que no te necesito, that I don't need you. ni que yo te tuve, que tuviste el niño por 9 meses en tu vientre. You can't say that you had the child 9 months in your Porque tú stomach. no lo hiciste solo. You didn't make it by yourself. Tú no lo hiciste sola. You didn't make it by yourself. Es una responsabilidad de dos. It's responsibility of Aun two. Cuando los padres se separan, Even when the parents separate. el niño necesita de su padre The y de parents su need the child madre. and the mother. Así que vamos a orar You need to pray. para que Dios tenga To misericordia God have mercy. y Dios traiga el acuerdo en ustedes And God to bring the encouragement to y both. puedan ayudar a este niño. And to help. Amén. Amen. Amén. Gracias, hermana. Gracias, hermana. And dear brothers and sisters. Bien, querida hermana. Your sister. Le voy a decir que me, si usted me puede llamar If you can call a 978-835-2911. 978-835-2911. Llámeme y podemos dialogar más. Call and you can talk more. Y también con su esposo. And with your husband. Querido hermano. Dear friend. Mire bien. Look well. Solamente Only el que trabaja afuera. The one that works outside. Junto con su esposa, with the wife, hagan las leyes que se va a desempeñar en la casa, to do the good works in the house, y el que se quede en casa, who stays home, trate de cumplirla. Complete it. Debe, pero los dos tienen que sentarse. Both have to sit No down. Tenemos tiempo para explicarle. Don't have time to Por eso explain. Yo quiero que ustedes como pareja me llamen. Unless we want to call 978-835-2911. 2911. Hermano, ojo, el ministro puede orar por estas personas que me escribieron, las preguntas que me hicieron. Church, Padre, te damos gracias. Father, we give thanks por estas preguntas, for these questions, por estas necesidades and for the needs que hay en cada familia. In each person. Permita que la madre, Allow that the mother, el padre, the father, los hijos, the children, se sometan a ti, Señor, submit to you, Lord, y puedan obedecerte. And obey. Y puedan ver la gloria tuya, and Señor. See the glory of your, y la luz, Señor, and the light, que resplandezca and the resplendence, en medio de ellos. In the middle of them. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. In the beloved Son Jesus. Amén. Amen. Amén. Con nosotros tenemos la palabra de Dios, nuestra hermana y misionera, nuestra hermana Mayra Seki. And we're called Mayra Seki. Amén. Leímos la palabra en Primera de Juan 3. First of John 3. Primera de Juan 4. First of John 4. Versículo 7. Verse 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios, para que con nosotros, el que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. Dear friends, let us love one another, because love is from God. And everyone who loves has been born of God and knows God. The one who does not love does not know God, because God is love. God's love was revealed among us in this way. God sent His one and only Son into this world so that we might live through Him. Amen. Amen. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te damos la gloria a ti, Señor. We give glory, Lord. Padre, toma tú el control de la palabra, Father, Señor. Take control of the word. Padre, glorifícate de una forma especial, we'll Padre find a special celestial, way, Lord. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. El verdadero amor de Dios. The true love of God. Dios nos ha dejado un solo mandamiento. God left one commandment. Que nos amemos unos a otros. To love one another. Que nos amemos en el amor de Dios. To love in the fear of God. El amor de Dios. And the love of God. ¿Qué es el amor de Dios? What's the love of God? El amor de Dios es el aquel que dio a su único hijo. He's the one who gave his only son. Para que viniera a este mundo. To come to this world. A morir por los pecados. To die for the sins. Aquel Dios. That God. El amor de Dios. The love of God. Como padre. That as father. Si nos ponemos en esa situación, And you put in that situation, lo duro que ha de haber sido, the hard it must be, dar a nuestro único hijo, give your only child, para que viniera, to come, a este mundo, to this world, a que diera la vida por nosotros, to give a life for us.
Ese es el amor de Dios. That's the love of God. Ese amor de Dios. That love of God. Que no nos juzga. Does not judge. Ese amor de Dios. That love of God. Está con nosotros. That's with us. Que nos está cuidando. That's always nos watching. Está protegiendo. Protecting. Nos está guiando. Always guiding. Y cuando tú. And when you. Sientes. Feel. Que ya no hay nada. When there's nothing. Dios está ahí. God's there. Dios está esperando. God's there waiting. Dios está esperando con esa paciencia. He's waiting with that con patience, esa misericordia. With that mercy. Porque ese amor de Dios. Because that love of God. Es incomparable. It's incomparable. El amor de Dios. The love of God. Un amor de Dios puro. A love of God pure. Un amor sin manchas. A love of God without stain. Un amor que todo. Todos lo tenemos. That everyone has. Pero que no todos lo podemos dar. But not everyone can give. Porque todos vemos. Because we all know. Lo que tiene mi hermano. What the brother has. ¿Por qué? Why? ¿Por qué no podemos amar a Dios? Why can't we love God? ¿Por qué no podemos amar? Why can't we love? Como Dios nos ha enseñado. As God taught us. ¿Por qué siempre tenemos que juzgar? Why do we always need to judge? Si somos una sola iglesia. If only one church. Si somos solo un espíritu. If only one spirit. Porque yeah. Solo hay un espíritu. And because there's only one spirit. Y ese espíritu tiene que estar en unidad. And the spirit needs to be in unity. No importando denominación. No matter domination. No importando creencia. No matter belief. Ese amor puro de nuestro Señor Jesucristo. Your pure life of Jesus Christ. El cual. In which. Dio la vida por nosotros. Gave his life for us. Para que tengamos una vida eterna. To have an eternal life. Y el único mandamiento. And the only commandment. Que Dios dio. That God gave. Es que nos amáramos unos a otros. To love one another. Tú estás amando a tu hermano. Are you loving your brother? Tú estás amando a tu hermano. Are you loving your brother? Aunque te toque donde más te duele. Even if it hurts. Donde te puye. Or when it stabs. Donde más te duele. Where it hurts. ¿Tú lo amas? Do you love him? ¿O tú lo criticas? Or do you critique? Si hablamos de amor. If you talk about love. Si predicamos de amor. If you preach about love. Si predicamos de unidad. If you preach of unity. ¿Lo estamos haciendo? Are you doing it? Contestémonos. Answer. Que sea tú y Dios. That be you and God. Realmente. Really. ¿Lo estamos haciendo? Are you doing it? O solo estamos haciendo de la boca para afuera. Are you only talking lip out? O si nuestro hermano nos corrige. Or if your brother cracks. O si nuestro hermano nos dice or algo. Or if your brother says something. Realmente lo aceptamos. You really accept? Porque nuestros hermanos. Because our brothers. La palabra nos enseña. Our word teaches. Nuestro padre nos corrigió. Our father corrected. Porque aquel que corrige a su hijo. The one that corrected your child. Es porque lo quiere. Because he loves him. Es porque no quiere. Because he don't want. Verlo caer. See you fall. No lo quiere. Doesn't want you. Verlo see desmayar. You faint. Sino que te quiere ver. Doesn't want to see you. La verdad. The truth. Cómo es. What it is. Pero realmente. But really. Lo tomamos en el amor de Dios. You take into the love of God. Ese amor de Dios. Que todo lo puede. The love of God that can do all. Porque todos no sabemos ese versículo. You all know that verse. Del amor de Dios. The love of God. Pero realmente lo vivimos. Do we really live it? O solo lo leemos de pasada. Or do you read it past? Y se nos olvidó. Then you forget. En 5 minutos. 5 minutes. La palabra de Dios. The word of God. Es para retenerla. To retain. Es para guardarla. To save. En nuestros corazones. In our heart. Y si hablamos. And if you talk. Y si predicamos. And preach. Del amor de Dios. Of the love of Christ. Hay que vivirlo. You have to live it. Hay que saber. You have to know. ¿Qué es el amor de Dios? What's the love of God? Hay que saber. You have to know. ¿Quién dio la vida por nosotros? Who gave the life for us? Y no solo. And not only. Hablarlo. Talk. De dientes para afuera. Mouth out. Si no hay que vivirlo. You have to live. Hay que vivirlo. You have to live. Con lo único que nuestro Señor nos pidió. With the only thing the Lord que asked. Que nos amamos unos a otros. To love one another.
Santo. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Love consists in this, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Dear friends, if God loved us in this way, we also must love one another. No one has ever seen God. If we love one another, God remains in us and His love is perfected in us. Amémonos en el amor de Dios. Love in the love of Christ. Amémonos. Love. Unos a otros. One another. No importando género. No matter the generals. No importando lo que digan. No matter what they say. Si el amor de Dios está en mí. And the love of Christ is in you. Hay que darlo a los demás. You have to give it to the rest. Sin tener miedo a críticas. Without fearing critics. Sin tener miedo a lo que van a decir. Without fearing what they say. Porque el que vive en ti. Because the one that lives in you. Y el que puso ese amor. And the one that put the love. Es nuestro Señor Jesucristo. Is the Lord Jesus Christ. Hermanos. Brothers. Si Dios te manda. And God sends. A dar un abrazo. To give a hug. A la persona necesitada en la calle. To the person needing. Aquella persona sucia. A dirty person. Aquella persona que huele mal. Person that smells bad. Hay que ir. You have to go. Porque Dios. Because God. No viene a buscar ropa. Doesn't look for clothes. No viene a buscar cómo tú te veas. But doesn't look for how you look. No viene a buscar cómo tú hueles. Doesn't look how you smell. Sino viene a buscar look, una iglesia a church, sin mancha y sin arrugas. Without stains. Una iglesia a church, que no hace excepciones. That does not make exceptions. Una iglesia a church, que sea conforme al amor de Dios. That's according to the love of God. Un amor de Dios puro a pure love of y God único. And unique. Porque Dios es amor. Because God's love. Pero también es fuego consumidor. That's also a consuming flame. ¿Tienes el amor de Dios? Do you have the love of Christ? Yo te dejo con esa pregunta. Please, with that question. Contéstate tú. Answer yourself. ¿Tienes el amor de Dios? You have the love of Christ. Y si lo tienes. If you do. Es tiempo de salir. It's time to leave. Y darle ese amor de Dios. And give the love of Christ. A los necesitados. To the needed. Aquella persona. The only person. Que en este momento. In this moment. Necesita un abrazo. Needs a hug. Necesito una palabra de consuelo. Needs a word of counseling. Una palabra de alivio. A word of relief. Una palabra. A word. Que todo lo podemos. That can do all. Pero en quién todo lo podemos? Who can do it all? En nuestro Señor Jesucristo. Lord Jesus Christ. Porque el amor de Dios. Because in Lord Jesus Christ. Es puro. Is pure. Y Dios es amor. And God's love. Amén. Amen. Amén. Gloria a Dios. Vale igual mucho. Amigo televidente. Dear televiewers. ¿Conoce usted el amor de Dios? Do you know the love of God? ¿En qué consiste el amor de Dios? What does love of God consist? Jesús lo dijo. Jesus Christ said it. Ninguno tiene mejor amor. No one has better love. Que aquel que ponga su vida por su amigo. Than the one that puts down his life for his friends. Y cuando él lo dijo. When he says it. Fue porque él la puso. Because he put it. Él puso su vida por usted y por mí. He put down his life for you and me. Y de tal manera. In that same way. Amó Dios al mundo. God loved the world. Que dio a su único hijo. He gave his one and only son. Para que todo aquel que en él cree. For everyone that believes in him. No se pierda. Will not perish. Mas tenga vida eterna. But have eternal life. ¿Ama usted a Dios? Do you love God? ¿Tiene usted el amor de Dios? You have the love of God. Ella acaba de predicar. She just preached sobre el amor de Dios over the love of que God tiene que estar en nosotros. That has to be in us. Y ese amor se ve that love is seen cuando nosotros lo demostramos when we
demonstrated aún con nuestros enemigos. Even with our enemies. Eso es lo que dice el Señor. That's what the Lord Amad says. Amad a vuestros enemigos. Love your enemy. Y al que te pide, dale, no se lo rehúses. And when the ask given, don't deny it. Y al que quiera que tú que le corra una milla, ve con él dos. And one says, come one mile, go with two. Ese es el amor de Dios. That's the love of God. Entonces, ¿cómo yo puedo amar a Dios si no amo a mi hermano? How do you want me to love God if you don't love your neighbor? Aquel que me hace daño. How can you do well? Dice, orá por lo que vos maldicen. Pray for the ones that y bendecí a los que persigue. And bless the ones that persecute. Eso es lo que dice la palabra de Dios. That's what the word of God hermano says. Jorge. George. ¿Qué usted puede decirle a esta fiel audiencia? What can you say to the audience? ¿Cómo ellos pueden alcanzar ese amor que ella acaba de predicar? How can they reach the love that he has? Amén. Como lo que dice en 2 Corintios capítulo 2 versículo 5:17. 2 Corinthians 5:17. De qué modo que si estamos en Cristo, however, if one's in Christ, somos nueva criatura. New creature you are. Las cosas viejas pasaron. The old things have passed. De aquí todas son hechas nuevas. Here now everything's a new act. Cuando son nuevas en nuestro corazón. They're new in your heart. Porque de ahí mana la vida. That's where life is. Porque de ahí es que nosotros expresamos. That's where we express. De lo que nosotros podemos vivir. Where we can live. O estamos viviendo. In life. Por medio de la palabra de Dios. Through the word of God. Porque Él es nuestro instructor. Because the instructor. Él es el camino. Their way. Él es la vida. In life. Y la palabra lo dice, word says, que nadie da su vida no one gets on his por life, nadie, for no one. Pero Dios sí lo dio, but God does. Nuestro Señor Jesucristo lo dio. Jesus Christ de esa forma entonces nosotros podemos entender and that we can understand. Y podemos ponerlo en práctica a nuestras vidas, our lives. No solamente el decirlo, no matter what to say, porque el amor tiene que permanecer para siempre, love has to remain forever. Y no importando la situación que uno pase, the situation that passed. Porque tenemos a Cristo, because you have Christ. Por eso lo dice en 2 Corintios de nuevo, 5:17, de modo however, que si estamos en Cristo, if you're in Christ, nueva criatura somos. New creature you are. Las cosas viejas, all things have passed. Estas tenemos que olvidarlas. You have to take away. Porque lo que ha puesto Dios en nuestro corazón, because we've got put in solo our life es amor, is love, paz, peace, y gozo. Joy. Amén. 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 Hermana pastora, sister, ¿de qué manera podemos mantener, what can you maintain, y demostrar ese amor con la persona aun a las que nos hacen daño? And demonstrate the love to even the ones that hate us. Amén. Pues, estando conectado staying connected nuestro Señor Jesucristo, to our Jesus Christ, porque Dios es amor, because God's love, entonces tenemos que estar en obediencia, he has to be in obedience to his word, sometiéndonos, submitting, viviendo una vida que le agrada al Señor, living a life of good to the Lord. Vamos entonces a poder dar lo que el Señor nos da a nosotros, then you can give a life to what God y damos wants. Por gracia lo que por gracia recibimos, and what God wants. Tenemos que procurar, you have to look for, entre todas las cosas que Dios nos habla aquí en la palabra, and everything God put, que nos amemos unos con otros, to love one another, y no solamente de palabra, and only word, porque entonces nos constituimos mentirosos, and liars. Muchas veces no lo hacemos de corazón, many times we don't do it of heart, y el mismo profeta aquí en la palabra dice, and the same prophet in the word, este pueblo de labio me honra, these people talk, worship me from lip out, pero su corazón está lejos de mí, but their hearts are far from me, en su misma palabra dicen, same word says, que el amor echa fuera el temor, love throws out fear. Si amamos, vamos a estar libres en Cristo Jesús. If we love, we'll be free in Christ Jesus. El amor cubre multitudes de pecados. Love covers multitudes of sin. Cuando amamos, when we love, es porque hemos reconocido quién es Cristo en nuestro corazón. We recognize who's Christ in our lives. El amor es un tema que es muy profundo. Love is a very dark theme. Y el amor es una acción. And love's an action. De nada me vale a mí decirlo. It's nothing to say. Y no actuar. And not to act. So tiene que haber un balance. There has to be a balance. Lo que yo hablo. What we do. También tienes que accionarlo. You have to reaction. Así que vamos a amar más. You have to love more. Para que otros puedan ver en nosotros. For others to do. El amor de Cristo. Christ Jesus. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Bien. Estamos llegando al final del programa. We're getting to end the program de este día. From this day. Pero mire bien. But look well. Jesús dice. Jesus Christ says. Si me aman. If you love me. Guarden mis mandamientos. Keep my commandments. ¿Debe dónde está el secreto del asunto? You see where the secret of the assumption is. Es amar a Jesús. It's to love Jesus. Porque si lo amamos a él. If you love him. Vamos a guardar su mandamiento. You gotta keep his commandments. Ahora, ¿cuál es su mandamiento? And what's his commandment? Y eso es muy importante. And it's very important. Si yo amo a Jesús. If you love Jesus. Y guardo su mandamiento. And love his commandment. Él va a rogarle al Padre. He's gonna ask the Father. Para que me dé el Consolador. To give the Counselor. Me dé el Espíritu Santo. Give the Holy Spirit. Jamás usted podrá amar a una persona. You can never love a person. Ni mantener el amor. Or maintain the love. Si no tiene el Espíritu Santo. You don't have the Holy Spirit. Óigame bien. Hear well. El poder, the power del amor of love es el Espíritu Santo, is the Holy Spirit. Porque el amor, because the love es el fruto is the fruit del Espíritu. Of the Spirit. Por eso él dice, si ustedes me aman a mí, if you love him,
y guarda mi mandamiento, yo voy a decir al Padre que le dé el Consolador, que le dé el Espíritu Santo para que esté con ustedes para siempre. Debe para siempre. Ahora, ¿cuál es el mandamiento? No, it's commandment. En Juan 15, 12 dice, in John 15, 2, este says, es mi mandamiento, this is my commandment, que os améis unos a otros one another, como yo le he amado. I have loved you. ¿Usted ve cómo es el problema? You see what the problem is. Para yo poder mantener ese amor, to keep that para love, vivir ese amor, to stay in that love, yo tengo que tener el Espíritu Santo. You need to have the Holy Spirit. Yo tengo que amar a Jesús, you need to love Jesus, y amarlo a usted, and love him, como él me amó. As he loved me. Aleluya. ¿Y cómo fue que me amó? And how do you love me? ¿Cómo fue que él me amó? How do you love me? Esto no es de labio. It's not a mouth. Esto es de acción. Of action. De vivencia. Living. Por eso él dice en 1 Juan, que fue que nuestra hermana leyó en 1 Juan capítulo 4. It's in 1 John chapter 4. Lo dice claramente. ¿Cómo yo puedo amar a Dios que no ha visto? How can I love God if I haven't seen? Si no amo a mi hermano, porque aborrezco a mi hermano que lo veo a diario. But I hate my brother that I see every day. ¿Se da cuenta? You understand? Por eso necesitamos a Jesucristo. That's why you need Jesus Christ. Necesitamos a Cristo, you need Jesus para Christ, que nos dé el Espíritu Santo, to give the Holy Spirit, para que tenemos el amor, to have the love, y nos amemos, and to love, como él nos amó. As he loved ¿y cómo us, nos amó? How he loved us. Se entregó a sí mismo. He gave himself murió for por him, nosotros. He died for us. Por su pecado, for your sin, por mi pecado, my sin, por la humanidad. And for humanity. Y el que está en Cristo, no, in him, es una nueva criatura, a new creature, como decía nuestro hermano, as the brother said, y el que está en Cristo, no, in Christ, las cosas viejas pasaron, all things passed, y aquí todo son mis problemas. ¡No, hombre! ¡Santo! ¿Ve usted cómo mantener el amor? Sí, le felicito, muy bien. Gloria, tremendo mensaje. Señor, o sea, el punto clave de vivir ese amor. The key point is to live love. Y como decía la pastora, as the sister este said, pueblo de labio me honra, the people talk to me from más su corazón está lejos de mí. But their hearts are far from Dios quiere que el corazón también esté cerca del Señor. Come with your heart near him. Y que lo amemos no solamente de labio, and to love only in the sino lips, de mente, but in mind, de alma, heart, de corazón, soul, y que andemos en todo su camino. To be in always. Eso está en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, del 12 en adelante. Book of Deuteronomy, chapter 5, verse 12 and on. Dios me le bendiga. And God bless Dios you. Dios me le guarde. May God keep you safe. Y busque la dirección de live Dios. For the direction of God. Hermana, ore por toda esa gente que se están convirtiendo ahora. Pray for everyone converting. Padre, en el nombre de Jesús, Father, Señor, in the name of Jesus, te pedimos por estas personas, we ask for these people, Lord, que en este momento están aceptando, Padre amado, in this moment they're accepting, que hay un solo Dios, that Padre is only amado, one God, Lord, que hay un Dios salvador que dio las vidas por nosotros, Padre God, celestial. Lord. Padre, bendice y protege esas almas, Señor. Bless the souls, Lord. Guárdalo, Señor. Keep them safe, Lord. Bendícelo, Señor. Bless them, Lord. Y llénalos de tu Espíritu Santo, fill Padre. Fill them with the Spirit, Lord. En el nombre de Jesús, Señor, Jesus, te lo Lord, pedimos. We pray. Amén. Amén. Nos veremos la próxima semana con la ayuda del Señor. We'll see you next week with the help of the Lord. Porque lo esperamos muy pronto. See you next week. Mientras los hermanos se despiden de ustedes. My brothers and sisters, goodbye. Fue un placer estar con todos. Pleasure to be well. God bless you. Bendiciones. Blessing. Dios le bendiga. God bless you. Bendiciones. Hasta la próxima semana con la ayuda de nuestro Dios. Blessings until next week with the help of God. Destroyed. I'm blessed beyond the curse, for his promise will endure, that his joy is